Feliz sábado, hermanos. Es un privilegio para mí poder estar en esta mañana con ustedes, poder abrir la palabra del Señor y compartir con ustedes un mensaje de ella para nuestra vida. Hay un capítulo de la palabra de Dios que personalmente me gusta mucho y es el Salmo 51. Ese salmo que en su misma introducción nos dice que escribió el rey David, luego de que lo visitara Natán, el profeta. Y nos dice que había sido después de que se llegó a Betsabé. Y Natán vino a él y le dio ese mensaje. Ustedes recuerdan esa historia de ese hombre que tenía 100 ovejas y el otro que tenía una sola. ¿Y por qué me siento identificado con esto? Porque muchas veces en nuestra vida nos puede pasar algo similar a lo que le pasó al rey David. Podemos caer, podemos tropezar, podemos cometer un pecado. Pero hasta el momento en el que Natán llega y le cuenta a David acerca de esta historia, David no había tenido ese momento de reconciliación con el Señor. No había tenido ese momento de reencontrarse con el Señor. No había tenido la oportunidad de ser perdonado y que la sangre de Cristo, que hoy sabemos que es Cristo, en ese momento eran los sacrificios de animales, haya sido rociada sobre él. Y entonces escribe uno de los salmos más hermosos, donde se le pide al Señor, se ruega el perdón de los pecados. Nos dice allí, en ese salmo, algunos de los textos, por ejemplo, el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Pero también nos dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero hay un versículo que me gusta mucho y que al principio no entendía y que hoy en esta mañana vamos a repasar, vamos a conocer por qué el salmista dice esto. Nos dice allí el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿De dónde viene esta historia? ¿Por qué el salmista nos dice que necesitaba ser purificado con hisopo? Necesitaba ser lavado. ¿Saben? Esto que menciona aquí el rey David se encuentra en un sacrificio muy particular. Me gustaría que me acompañen. Va a ser el texto, va a ser el capítulo que vamos a repasar en esta mañana. Y se encuentra allí en Números. Números 19. Y en este capítulo tiene un sacrificio muy particular. Que tal vez no lo hayan leído antes o tal vez si lo leyeron no se acuerdan de qué se trata. Pero nos dice allí Números 19, versículo 1 y 2. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley de Jehová, perdón, de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca rojiza, perfecta, en la cual no se haya puesto yugo. ¿Saben que aquí ya notamos algunas cosas interesantes en este sacrificio? Primero, lo más extraño, que tenía que ser una vaca. ¿Saben que cuando en los sacrificios del Antiguo Testamento el animal que se presentaba como sacrificio era hembra, generalmente se trataba por cuestiones personales, generalmente pecados personales? Pero no solo eso, sino que tiene una connotación más. O un detalle más, esta vaca debía ser rojiza, dice esta versión de la palabra de Dios. Otras versiones dicen la sana, otras versiones dicen roja, ¿sí? La vaca roja. Entonces esta vaca roja tenía que ser sacrificada, nos dice allí, tenía que ser traída delante del sacerdote, de Eleazar, y tenía que ser llevada, según el versículo 3, fuera del campamento. Y nos dice, sigue diciendo la palabra del Señor, que en ese sacrificio un hombre
no el sacerdote, un hombre, degollaba la vaca. El sacerdote tomaba de su sangre, asperjaba 7 veces hacia el santuario que se encontraba dentro del campamento. Y entonces, una vez que hacían todo este ritual, la vaca tenía que ser quemada. Con algunas cosas, nos dice allí la palabra de Dios en el versículo 5, nos dice que tenía que ser quemada todo, toda la vaca, completa. Su carne, todos los componentes de la vaca. Y dice el versículo 6 que también se tenía que tomar algunas cosas más. Primero, madera de cedro. Segundo, tenían que tomar también hisopo. Y tercero, tenían que tomar, dice allí, tela roja o tela escarlata, puede decir también su palabra, la palabra de Dios según su versión. Y entonces echarla dentro de ese incendio, dentro de ese fuego que ardía, y se tenía que consumir todo. ¿Y qué sucedía una vez que pasaba esto? Bueno, un hombre limpio ceremonialmente, recogía esas cenizas y las ponía en algún lugar especial fuera del campamento. Y ustedes estarán preguntando, bueno, pastor, pero ¿y para qué servía esto? Bueno, esto tenía un uso muy particular. Nos dice la palabra de Dios que cualquiera, dice el versículo 11, que toque un cadáver de cualquier persona, quedará impuro 7 días. Y saben, hermanos, en esta pandemia nosotros hemos visto cosas terribles, ¿verdad? Recuerdo al principio un conocido me contaba que en otro país de aquí, de Sudamérica, a las personas, tenían personas que habían fallecido por causa de la pandemia dentro de sus casas. Y entonces tenían que retirarlas y había cadáveres en las calles de algunas ciudades. Entonces, en aquel tiempo, si nos hubiera pasado lo mismo, tendríamos que haber pasado por este proceso de purificación. ¿Y de qué nos sirve? ¿Cómo podemos aplicarlo nosotros a nuestra vida? He decidido que el título de este sermón, tal vez ustedes ya lo vieron, es No soy mío, Señor. No soy mío, soy tuyo. ¿Y por qué este título? En un ratito vamos a develarlo. Entonces, ¿qué sucedía si nosotros teníamos, imaginemos que estábamos en aquel tiempo y teníamos contacto con un cadáver? En primer lugar, teníamos que retirarnos fuera del campamento, tomar un poquito de esa ceniza, de ese sacrificio especial que había sucedido fuera del campamento, mezclarlo con agua limpia, con agua viva o agua que corra, nos dice la palabra de Dios. Y entonces teníamos que comenzar un proceso de purificación. Y este proceso constaba de 2 etapas. La primera era, a los 3 días, teníamos que participar de esa limpieza. Y luego, al 7º día, también. Entonces, después de haber tenido contacto con la muerte, teníamos que pasar por ese proceso de purificación. Y ustedes me dirán, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? Saben, el Señor, en este mensaje, nos quería dejar algo muy claro. Las consecuencias del pecado son reales. El pecado es real y sus consecuencias son fatales. Cada vez que nosotros vivimos en este mundo, cada vez que nos relacionamos con la consecuencia más fatal del pecado, según el libro de Romanos, que es la muerte, nosotros tenemos que recordar que vivimos en este mundo y necesitamos ser purificados. ¿Y por qué les decía recién, por qué titulé este sermón de esa manera? Ustedes saben que nos dice Elena de White, allí en Joyas de los Testimonios, el primer tomo, la página 485, nos dice así: después de rociar con hisopo la tienda, sobre la puerta de aquellos que habían sido purificados, se escribía: no soy mío, Señor, soy tuyo. Así debe ser con los que profesan ser purificados por la sangre de Cristo.
Dios no es menos exigente ahora que en los tiempos antiguos. En su oración, el salmista se refiere a esta ceremonia simbólica cuando dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido, más que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. ¿Saben, hermanos? ¿Qué pasa o qué pasaba en aquella época si nosotros o esa persona decidía no pasar por este proceso de purificación? Acompáñenme allí en el capítulo 19 que estamos leyendo, el versículo 13. Y luego de esa primera sección donde dice que había que purificarse, nos dice que si alguien no se purificaba, dice, todo aquel que toque un cadáver de cualquier persona y no se purifique, tenía una consecuencia fatal. Nos dice la palabra de Dios: contamina el tabernáculo de Jehová. Esa persona será eliminada de Israel. El mismo mensaje, básicamente, nos dice el versículo 20, que cualquier persona que no participara de este ritual, de este sacrificio, tenía que ser eliminada, porque contaminaba el tabernáculo de Jehová. Querido hermano, ¿qué lección podemos sacar de esta parte? En primer lugar, en estos tiempos en los que vivimos, necesitamos constantemente limpiar nuestras vidas, limpiar nuestros pasos, limpiar nuestros caminos con la sangre del Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan allí en el aposento alto, en la última cena, cuando el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Y entonces el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, si me vas a lavar, lávame todo. Pero Jesús le dijo que el que estaba limpio necesitaba también lavar sus pies. ¿Saben, hermanos? El rey David, como le hablábamos al principio, era un hombre consagrado al Señor. Cometió un pecado y tuvo que pasar por este proceso de purificación que él ya conocía, un hombre de guerra. Seguramente había participado muchas veces de este ritual. Y ahora, una vez más, necesitaba pasar por el proceso de purificación. Y nos dice la palabra de Dios en este capítulo especial que estamos leyendo, en el versículo 17, perdón, el versículo 9, nos dice al final que este era un sacrificio de expiación. ¿Qué significa que era un sacrificio de expiación? Que era un sacrificio por el pecado. Aunque la persona que tocaba un cadáver no había pecado en sí mismo, porque no es pecado eso, pero había tenido contacto con el pecado. Y nos dice también el versículo 17 que mencioné recién, dice: la vaca quemada de la expiación, o la vaca quemada para el pecado. Saben, hermanos, que este es un sacrificio por el pecado, pero ¿qué tipo de pecado? Ustedes saben que la palabra de Dios usa distintas palabras para pecado. Alguna es rebelión, y otro, que es la palabra que se usa aquí, que es hatat, que significa paso en falso o un resbalón del pie. Este sacrificio tenía que ver o tiene relación para nosotros, para nuestra vida. Y me gustaría que me acompañen a buscar otros textos que se encuentran en la palabra de Dios ahora en el Nuevo Testamento. Acompáñenme hasta el libro de Hebreos, capítulo 9, donde nos recuerda acerca de este sacrificio tan particular. Nos dice allí en el capítulo 9 del libro de Hebreos, el versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los impuros santifican para la purificación de la carne. Y ahora nos hace una pregunta
que necesita ser pensada, necesita ser interiorizada en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En este caso, el apóstol Pablo toma este sacrificio raro, este sacrificio que se llevaba a cabo, recordemos, fuera de la puerta, que no se utilizaba un carnero, no se utilizaba un macho cabrío, sino que se utilizaba una vaca. Y esta vaca tenía que ser roja y mezclado con algunos elementos también rojos, símbolos de la purificación, como la tela escarlata, como la madera de cedro. Y entonces tenía que quedarse allí listo para cuando la persona tuviera contacto con la mayor consecuencia del pecado, que es la muerte, pudiera salir del campamento, buscar esa ceniza y ser purificado. Querido hermano, querido amigo, que nos estás acompañando, que estás viendo este tema, este sermón, ¿te pasó alguna vez? ¿Viviste la experiencia de David? ¿Viviste la experiencia en tu vida, en algún momento, de haberte resbalado, de haber caído, de haber pecado, de haberte alejado del Señor? Y no importa tu vida pasada, no importa si hiciste grandes cosas para el Señor, no importa si alguna vez estuviste muy bien en tu relación con Dios. Cada día necesitamos pasar por este proceso de purificación. Cada día necesitamos ser limpios con la sangre de Cristo. Cada día necesitamos salir fuera del campamento y ser santificados. Porque tiene una consecuencia grave no hacerlo. Nos decían Números, allí en los versículos 13 y 20 que leímos, que cualquier persona que no pasara por ese proceso de purificación iba a ser cortado del pueblo de Israel, iba a ser eliminado del pueblo. ¿Saben? Eso tiene una enseñanza eterna también. Nos dice la palabra de Dios que no entrará nadie que no se haya limpiado sus ropas en la sangre del Cordero, no entrarán en el reino de los cielos. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor que este sacrificio nos quiere enseñar algo importante. En el versículo 14 que leíamos recién dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Limpia tu conciencia, limpia mi conciencia de obras muertas. Con un objetivo, con una razón. Que podamos servir, dice allí, al Dios vivo. Y saben, la palabra de Dios nos dice que este sacrificio se llevaba a cabo fuera de la puerta, con un objetivo especial. El sacrificio de Cristo no es solamente para los que están adentro del pueblo, no es solamente para los que estaban dentro de Jerusalén o los que estaban dentro allí del campamento. El sacrificio se hizo afuera para que todas las personas tuvieran acceso a él. El sacrificio se hizo afuera para que cada ser humano pueda acceder a esas cenizas y pueda ser limpio. Y entonces, el apóstol Pablo también, en el capítulo 13 del libro de Hebreos, nos hace una invitación, nos hace un llamado. Y nos dice allí, en el versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Y dice el versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y no termina allí. Nos hace una invitación en el versículo 13. Salgamos pues a él
fuera del campamento, llevando su oprobio. Querido hermano, todos los días necesitamos ser rociados por la sangre de Cristo. Todos los días necesitamos ser limpios. Nos dice la palabra de Dios, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, lo sigue diciendo allí el versículo 14, sino que buscamos la porvenir. Nosotros no estamos aquí para quedarnos. Estamos esperando otra ciudad. Y no podremos entrar en ella si no somos purificados antes por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y nos sigue diciendo el apóstol, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Querido hermano, quisiera terminar con esta pregunta. Dice en el dintel de tu puerta, está escrito allí en la tabla de tu corazón, está escrito en algún lugar de tu vida, no soy mío, Señor, soy tuyo. Porque si está escrito, entonces significa que la sangre de Cristo fue rociada sobre ti. Pero recuerda, ese escrito puede ser borrado y necesita ser nuevamente colocada en nuestra mente y en nuestro corazón cada vez que nos arrepentimos y buscamos su perdón. Te invito a que en esta mañana te acerques al Señor. Si te has resbalado, si te has equivocado, acércate nuevamente a Él y di como el salmista, lávame y seré más blanco que la nieve. Si estas palabras están escritas en tu mente y en tu corazón, si en verdad quieres ser del Señor y no tuyo, te invito a que te inclines en este momento en tu casa, en el auto si nos estás escuchando o en el lugar donde te encuentres y puedas orar conmigo y pedirle al Señor que estas palabras sean escritas en tu mente y en tu corazón. Inclinemos el rostro. Amante buen Dios y Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, ¿cuántas veces, Señor, como el salmista David, hemos caído, hemos pecado? Pero así, Señor mi Dios, como en este sacrificio que repasamos, tú ya habías hecho provisión para si alguna persona, Señor, tenía contacto con la muerte. Tú también ya hiciste provisión para nosotros, Padre mío, por si nosotros hemos caído, si nos hemos equivocado, si como dice tu palabra nos hemos resbalado. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes, que no dejes que el enemigo nos convenza, Señor, que podamos salir fuera de la puerta a buscarte, a recibir, Señor mi Dios, ese perdón. Te ruego, oh Dios, que tú limpies nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servirte. Esto te lo pido y te lo agradezco. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.